Concurso de jueces en recta final. En el pasado, altos perfiles no se presentaban a los concursos porque tenían dudas de quién los administraba. En una tarea difícil se ha convertido para el Consejo de la Judicatura el concluir con el concurso de selección de los 10 nuevos jueces para la Corte Nacional de Justicia. Al momento quedan en carrera 172 de los 266 postulantes. El Observatorio de Derechos y Justicia monitorea el proceso, siendo las principales novedades la colocación de acciones de protección. Y con respecto al concurso actual, nosotros hemos estado monitoreando las acciones de protección que se han presentado y hasta ahora no hemos visto algo que nos dispare alarmas. Por ejemplo, la acción de protección de la semana pasada fue planteada por un postulante que argumentaba que había sido excluido por no subir un documento en el sistema como debe cargarse en el sistema. El problema es que el reglamento no contempló esto. El reglamento fue categórico al decir: se va a evaluar con lo que esté subido en el sistema el momento que revisemos que se termine la etapa de presentación de carpetas, y eso es lo que es, nos guste o no. Estas acciones judiciales vienen principalmente de algunos de los 94 concursantes que fueron excluidos del proceso tras incurrir en inhabilidades o incumplimiento de requisitos. Con esa depuración se aspira a que prime la transparencia y pueda culminarse conforme el nuevo cronograma. Estamos recién en las etapas iniciales del proceso, faltan las pruebas, faltan las impugnaciones, falta un largo camino todavía, entonces difícilmente ahorita podríamos hacer una afirmación en el sentido de que el concurso es perfecto y que todo se ha hecho bien. En estas etapas, que son las etapas iniciales, no hay ninguna alarma que nos permita a nosotros inferir que podría haber algún tipo de metida de mano, pero eso hay que irlo monitoreando. Especialmente porque recuerde usted, mi querida Mercy, que inicialmente habían postulantes de idoneidad sumamente cuestionada. Estaban algunos jueces o con jueces, perdón, de la Corte Nacional que actualmente están procesados en las megacausas de corrupción judicial, que además están también para otros procesos de postulación como el de la Defensoría Pública, el caso de Byron Guillén, por ejemplo. Y es que tras los escándalos de la judicatura a cargo de Wilman Terán, el concurso que inició en julio de 2023 y debía culminar en febrero de 2024 fue declarado nulo y se retomó entre marzo y abril de este año. Las presuntas irregularidades en este proceso de méritos y oposición activó a la Fiscalía para, a través del caso Pantalla, iniciar una investigación por posible tráfico de influencias. Para Miño, las reglas del concurso deben cambiar y los requisitos tienen que ser más rigurosos. Nosotros, por ejemplo, en un documento que se remitió desde la Red de Juristas por la Democracia de Ecuador, JURDEN, habíamos sugerido, por ejemplo, que se haga o que se empiece a pensar en aumentar los años de ejercicio para ser juez nacional, que 10 años, evidentemente un abogado de 10 años ya tiene cierta experiencia, pero asumir la más alta magistratura nos parecía insuficiente. Sin perjuicio de que hay unos abogados jóvenes y jueces jóvenes que han hecho una excelente labor, pero en general una persona con apenas 10 años de ejercicio, muy poca experiencia tiene, no tanto en la parte legal, pero sino en la parte política que inevitablemente tiene que tener una alta corte para analizar, para moverse, para tener prudencia, ¿no? Otros requisitos, nosotros habíamos sugerido, por ejemplo, mayor rigurosidad en el tema de los estudios. Hoy que estamos en un momento donde hay una sobreoferta de títulos, repensar cuáles serían aquellos que les daríamos valor o cuáles les daríamos más valor sin incurrir en cuestiones de discriminación, por ejemplo, es una discusión que tenemos pendiente, y las otras cuestiones de forma, o sea, cómo vamos a acreditar tales años de ejercicio, tales años de estudios, las capacitaciones que se han hecho, cómo se hace. Hoy por hoy se carga en un sistema digital que funciona con modalidad formularios. Entonces, por ejemplo, una persona que no es muy diestra con los sistemas informáticos tiene muchas posibilidades de equivocarse. Los 172 postulantes ahora pasan a la fase de méritos, en la que se verificará y calificará la formación académica, capacitación impartida y recibida, publicaciones y experiencia laboral y profesional de los postulantes conforme a sus aspiraciones. Esta calificación está a cargo de un comité de expertos de la Judicatura. Soy Mercy Castro y somos La Defensa.